Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, en el que la nave de la imaginación hoy nos lleva a la zona oriente de la Ciudad de México, con nuestro amigo Joshua Hernández, que junto conmigo padece del dolor de irle a la poderosa máquina del Cruz Azul, y va a platicar con nosotros del final de su serie Las Retadoras. De ambiente de fútbol femenil, chulo de precioso. Y está armando, ya tiene puesto un Kickstarter para publicarlo. Sigan con nosotros en Rompeviento TV ahorita con Joshua Hernández, monero mexiquense chingón. ¡Qué gusto de que estés en Santos Comics una vez más, Joshua Hernández! Hey, muchas gracias, Martín. Un gustazo estar por acá. El gusto es todo, todo mío. ¿Tu camisa cuántas estrellas tiene o qué? Es este, la camisa de la máquina. Cuando recién salió campeón. ¿Ocho o nueve? Este, no, ya ves que este, como cuando salió campeón, no le pusieron ya la estrella 9. Pero este, yeah. Pero es la reciente. Sí, sí. Pues es que somos cementeros, ni modo. Esto ya está inscrito en los genes, háganle como quieran. Sí, aparte creo que la anterior vez todavía no era, ¿no? Campeón. Así es. Y no sé cuántos años tengamos que esperar. No, sí, ahorita sí. Con la directiva hay unas broncas en la directiva de la máquina, es un cotorreo de espanto. Sí, sí, está horrible la situación de allí, desde allá. Y no me hagas empezar a hablar de la selección. La muerte, caballero. Pero venimos a hablar de fútbol también y de unas retadoras que tienes tú, que ya está concluyendo su ciclo después de 3 años. Sí, ya este, justamente la última vez creo que había sido precisamente cuando estaban arrancando. Y sí. Pues hoy realmente ya está cerrando ese ciclo en este en cuanto a la publicación de los episodios. A ver, tenemos primero que hablar de qué son las retadoras. Por supuesto, es un cómic que está narrado como un falso documental, es decir, es todo como si estuviera como una cámara ahí viendo las acciones, digámoslo. Y es acerca de un equipo de fútbol femenil situado en Ecatepec, que compite precisamente con otros equipos digamos, del Valle de México, como Nesa, Iztapalapa y otros más. Son equipos ficticios para hacer el desarrollo del cómic. Justamente se desarrollaron las identidades gráficas, los uniformes y a todas las jugadoras de la historia. Algo muy bonito del cómic es que no va por un hilo narrativo, digamos, de una sola protagonista, sino que trata de enfocarse en el grupo colectivo, ¿no? Aunque hay algunas que toman más protagonismo que otras, ciertamente, digamos, la intención de la historia era que todas tuvieran ese peso en conjunto. Y las retadoras están ahorita en Webtoon. Así es, en la plataforma llamada Canvas de Webtoon, que es como la plataforma independiente, es decir, donde cualquier persona puede como empezar a publicar su cómic, y ya uno determina, digamos, su periodicidad y otras cosas. En mi caso, los primeros 2 años del cómic fue una publicación semanal y el último lo volví quincenal para poder como administrar otras actividades que iba teniendo. Se juntaron 125 episodios en la plataforma de Canvas de Webtoon a lo largo de 3 años. Fue todo un proceso súper bonito porque traté de mantener todo el ritmo de publicación constante. No hubo como mucho tiempo, digamos así, entre publicaciones. Nunca hubo como una falla de que se te quedaran sin episodio antes de. Y eso se traduce, esos 125 episodios se traducen en aproximadamente 730 páginas de cómic completo. Y es un cómic muy, muy chingón. Está hecho con mucho cariño, está hecho con conocimiento de causa, porque usted es ecatepense, porque él es chilango, sí. Y él es mexicano. Estás haciendo una obra que solo se podría hacer en
en la Ciudad de México y su zona conurbada. Sí, creo que pues justamente lo que tuve como de aprendizaje cuando hice Ecatepunk, por ejemplo, fue mucho sobre cómo nuestro entorno de repente puede ayudar a muchísimas más personas a sentirse identificadas mediante la narrativa gráfica y en particular, pues justamente jugar con estos equipos que fuesen como de zonas de la periferia, ¿no? Y del centro de la Ciudad de México en particular. Ayudó muchísimo, ¿no? Al desarrollo como gráfico y colectivo. Lo curioso es que afortunadamente el cómic, como se publica en esta plataforma de Canvas de Webtoon, estaba al alcance de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay lectores de Colombia, de Argentina, ¿no? Y de Chile que estuvieron al pendiente del material que se iba publicando constantemente. Y lo bonito fue justamente que aún encontrándose como del otro lado, ¿no? Se encontraban puntos en común, ¿no? De lo bueno y de lo negativo también a veces de ciertas situaciones de la obra. Joshua, te lo juro por los ojos de mi hija que me pusiste chinito, canijo, pensando en cómo estás unificando a Latinoamérica en un tema que es el fútbol que nos está acercando. Sí, porque además, o sea, es un tema, o sea, la situación con el fútbol, ¿no? Es que básicamente cualquier persona lo puede practicar, ¿no? Y cualquier persona como que entiende las reglas de base y es un ejercicio de colectividad, ¿no? Porque, o sea, todo el tiempo es una situación como de, en un equipo, cada integrante cumple una función, ¿no? Dentro de la cancha en este caso. Pero eso se aplica en el día a día, ¿no? O sea, somos personas pues que funcionamos en lo colectivo, ¿no? Y el hecho de que funcione, digamos, una persona cumpliendo una función permite que otras puedan hacerlo, ¿no? Entonces, todo el rubro de la historia gira en torno a ello, ¿no? En cómo hay una importancia en cada pieza, digamos, que forma parte de ese engranaje. Tiene 700 páginas de una historia de historias, pero tú como narrador gráfico no te basta que esté disponible a todos en Webtoon. Quieres también que todos lo tengan en físico, porque, Sí. parafraseando a Stan Lee, no es lo mismo verlo en una pantalla a tenerlo en tus manos. Sí. ¿Cómo se logra que las retadoras estén físico? Que lo podamos leer así. Sí, justamente es como un paso muy importante. Por ejemplo, a lo largo del proyecto, cada año hicimos una especie de preventa mediante la plataforma de Kickstarter para poder ir financiando tanto el libro, digámoslo, como también tener un pequeño ahorradito para seguir trabajando el proyecto a largo plazo. Eso combinado, por ejemplo, con lo que generaba en Patreon o lo que se sigue generando en Patreon, afortunadamente. Pero, por ejemplo, Kickstarter lo que nos permite es como decidir cuántas personas van a obtener el libro y producir a partir de esa cantidad de personas. Al principio, en estos 2 primeros años, digamos, que habían pasado, era mucho sobre tenían que tener como una pieza limitada, digamos, para que a lo mejor las personas no tuvieran como que a lo mejor compraron el libro 1 y ya se quedaron sin el 2, ¿no? O tienen nada más el 2 y les falta el 1. Entonces hacíamos piezas como limitadas con base a la cantidad de personas que entraban. En esta ocasión, el libro 3, por ejemplo, que se planea producir, justamente va a seguir un poquito esa temática, así de los que pidan el libro 3 son los que se imprimen, pero la gran ventaja que va a tener esta campaña en particular es que va a tener la posibilidad de tener no solamente el libro 3, sino el del libro 1 al 3 en formato integral, en pasta dura, como un compendio, colección, digámoslo, de todo ese trabajo. Si es un libro tal cual de 700 páginas, y va a estar impreso en blanco y negro, eso sí. Pero justamente lo que tiene muy diferente es como el formato de lectura, ¿no? Webtoon es esta situación de lectura en lienzo infinito, en Sí. vertical. Y en cambio, digamos, en el impreso, Así es, todo, vida. de hecho, todo el cómic lo hice pensando para que saliera en impreso. Porque, pues, bien que mal, digámoslo, en la plataforma de Webtoon como tal es muy difícil monetizar.
De hecho, creo que actualmente en Latinoamérica ya no se puede monetizar en la plataforma de Chin. nueva cuenta. Y entonces, pues las únicas formas de ingreso justamente para mí eran mediante Patreon para mantener activo el proyecto. Y ahora los libros justamente es como poder entregar un producto finalizado, que además va a estar muy bello porque pues es justamente toda una historia completa de 3 años de trabajo, ¿no? Que la gente va a tener a su disposición, ¿no? Entonces, la intención es producir cuantas piezas podamos lograr que se junten en la campaña. Estamos pidiendo en Kickstarter 26 mil pesos, nada más para poder producir tanto los libros 3 como el integral. Y por ahí va a haber una pequeña sorpresilla para los que patrocinan, porque está la primicia, digámoslo, de que vamos a hacer una animación en formato impreso, un llamado flipbook, vinculado precisamente con el cómic de las retadoras. Y los primeros 50 que patrocinen en campaña con recompensa física van a obtener también ese dentro del envío, digámoslo, que va a corresponder a su recompensa. Qué cosa tan bonita. ¿Y cuándo inicia esa campaña? Iniciamos el 1 de julio y terminamos el 31 de julio. O sea, tienen todo un mes, digámoslo, para entrar en la campaña. Lo bonito también de las campañas de Kickstarter es que afortunadamente no te cobran al momento que tú ingresas y aportas. Te cobran hasta que termina la campaña y solo si logramos la meta. Esperamos lograr la meta, por supuesto. Pero con base a esa información, por ejemplo, técnicamente el pago de la persona que patrocine estaría llegando, en realidad se le estaría cobrando el 1 de agosto. Pues estamos a tiro y digo, aportar por un trabajo tan, tan fregón que tiene tanto, tanto cariño. Y a ver, tú ya hiciste una historia de ciencia ficción postapocalíptica que es Ecatepunk. Continuamente me refiero a ti como promotor de la lectura de narrativa gráfica entre los más pequeños, como con la idea de formar lectores. Y bueno, ya tienes tus miauriachis, Pepe Pesadillas, ¿cómo se llama la más reciente de Choco? ¿Cómo se llama? Choco el patito de peluche, con su amigo pequeño Josh, vestido de Exacto. tortuga ninja. Sí, justo el Ok. libro es el pequeño Josh. ¿Todo eso dónde se ve? ¿Dónde ves pequeño Josh? ¿Dónde ves Ecatepunk? ¿Dónde ves mi Uriachis? Hay dos opciones, o bueno, varias opciones en realidad, ¿no? Una es mediante redes sociales. En mis redes sociales están casi todos los títulos, para poderlos leer. En Facebook y en Instagram me buscan como Joshua Hernández, narrador gráfico, pero también está en mi sitio web. Algo muy bonito es que pensamos que lo que pasa es, por ejemplo, con plataformas como Webtoons y otras, es que a lo mejor en algún momento van a dejar de funcionar por cualquier razón y nosotros tenemos que pensar en dónde más pueden estar disponibles nuestros materiales. Porque justo creo que la única razón, digamos, para que la gente a lo mejor se interese en estas obras es conociéndolas. Y pienso yo que es una buena alternativa que puedan incluso descargar el cómic, ¿no? Entonces, está la lectura en línea de Webtoons y también en mi sitio web, joshuahdz.com. Dentro del sitio web pueden incluso descargar algunos de los cómics, para poderlos leer, con toda confianza. Y pues, por supuesto, en caso de que les agraden o les gusten, pues tenemos afortunadamente ya un poquito más de distribución. Está en la librería Rebus, ya ves que está en Metro Zapata, y ahí siempre están nuestros títulos disponibles. Y constantemente pues estoy tratando de participar en ferias de libro y convenciones alrededor de la ciudad. Y cuando es fuera, generalmente puedo hacer también envíos y la ventaja es que ya llegan como de 1 a 3 días hábiles, ¿no? Entonces, también esa es una buena opción en caso de que quieran conseguir parte del material. Bravo, bravo, bravo. Estoy muy, muy feliz de que hagas narrativa gráfica, de que hagas cómic, de que te expreses, de que te comuniques. Eres un chingón y soy tu fan. Ay, muchísimas gracias, Martín. Igualmente, yo admiro muchísimo toda la chamba que haces para promovernos, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás de todo lo que realizas también. Es mi necesidad, Dios. Pero
¿Qué cosa tienes tú entre mayo? Pues porque tú eres un tipo muy inquieto, ¿eh? ¿Qué sigue? Pues ahorita justamente la intención es el libro 3, el integral de las retadoras. Y despuesito, o sea, muy pronto, muy seguramente, por ejemplo, se está acabando el tiraje de los Miauriachis, la segunda edición que hicimos, el segundo millar de ejemplares. Entonces tendremos que producir muy probablemente una tercera edición de ese cómic, que es el más vendido que tenemos. Y combinado con eso, una de las intenciones es producir justamente los flipbooks, animaciones de los proyectos que tenemos existentes, llámese Miauriachis, Decathlon y otros más. Y aparte, porque pues estamos así todo el tiempo activos, tengo muchos cómics que hice cuando empecé a publicar material de manera independiente y eran cómics que hacíamos como fanzines, ¿no? O sea, engrapados a mano y se agotaban esos tirajes muy rápidamente, ¿no? Pues hacemos 50, 100 piezas y planeo producir, por ejemplo, un libro que recopile todos esos cómics que no están disponibles en formato impreso, que pues, es como un recopilatorio de años de trabajo, ¿no? De básicamente 10 años de chamba que llevo de hacer cómic independiente. Y todavía por ahí hay otro proyecto que tengo pendiente de hacer, ¿no? Y que ha estado un poquito en pausa, pero probablemente va a hablar de nahuales en el Valle de México, en un Valle de México moderno, ¡Bravo! digamos. ¡Ay, Eva! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno que haces tanto trabajo! ¡Qué bueno que sigues hacia adelante! Y como yo soy un tipo muy indiscreto, dices cómics que hicimos. Y es que además tú tienes por ahí a una señorita que es tu cómplice de lujo, a la que hay que darle crédito. Sí, por supuesto. Mi novia, Jazmín Reyes, siempre está detrás, ¿no? De bambalinas, ¿no? De ayudándonos en la producción de material. Sí. Siempre es como la primera lectora de todos los cómics, ¿no? Y básicamente como una editora en gran parte. Entonces sí, siempre me parece como muy valioso, porque además ella fue como. Es la artífice, digamos, principal de producir los cómics de Pepe Pesadillas, por ejemplo. No, y yo también cómo le agradezco a Yasmín el apoyo, la compañía, el empuje, es una chingona. Y demostramos que en el siglo XXI, al lado de un gran hombre, necesariamente hay una gran mujer. Sí, Felicidades tiene a ambos. la parte. Muchas, muchas gracias. Es un subidón tenerte en Santos Cómics. ¿Cuántas veces ya viniste? Como cuatro, ¿no? Cuatro, Sí, cinco. sí. No, tú eres de la casa, Joshua. Muchas gracias. Gracias, gracias de veras por todo. Vamos a apoyar tu Kickstarter, vamos a seguir leyéndote y entonces a ti te dejo el compromiso de seguir produciendo. Sí, aquí vamos a seguir trabajando para sacar adelante. Órales. Pues ya está puesto. Gracias de veras, Josh. Te mando mi cariño, mi admiración y chorros de abrazos. Igualmente, Martín, muchísimas gracias por la entrevista y por todo el apoyo. Un gigantesco abrazo hasta allá. Gracias, gracias de veras. Ya nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en Santos Cómics. Los universos de la historieta mexicana siguen adelante, nosotros con ellos. Continúen en Rompeviento TV. Nomás les encargo que, please, se suscriban a los canales de YouTube, sigan la página, hay notificaciones. Sigan con Rompeviento TV en general y con Santos Cómics en específico.